Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este el cuarto programa del mes de octubre, en el cual vamos a platicar de aquellos animales que en ocasiones tenemos muy cerca de nosotros o que consideramos tiernos, pero sin embargo son peligrosos o a los cuales debemos de tenerles mucho cuidado. No se lo pierdan y vamos a esta primera cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más. Y como siempre comienzo con una pequeña frase reflexiva. Gandhi decía que la no violencia requiere una doble fe, fe en Dios y fe en el hombre. Hoy está con nosotros la psicóloga Juanis García con el tema ¿cómo sentirse orgulloso de uno mismo? Les dejo con ella. Hola, buen día. Hoy me tocó compartirles el tema de cómo sentirnos orgullosos de nosotros mismos o cómo fortalecer nuestro amor propio. Siempre hemos tenido la idea de que las personas que tienen un amor propio se puede como confundir con una persona soberbia o con una persona narcisista, y siempre tenemos miedo a reconocer nuestras virtudes, a reconocer las cosas para lo que somos buenos. Esto es un grave error, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es importante que todo ser humano nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, que aprendamos a reconocer nuestras virtudes, que aprendamos a reconocer las cosas para las que somos buenos. Esto nos ayuda, bueno, pues a querernos más, y nos ayuda también a saber reconocer qué cosas sí nos merecemos y qué cosas no. Pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones, no nada más amorosas, sino en general. Una persona que no se siente orgullosa de sí misma, una persona que no se ama, tiende a buscar relaciones donde la traten mal, donde no se les dé el valor, o ofrecemos mucho más de lo que estamos dispuestos a recibir o de lo que recibimos. Entonces, fortalecer nuestro amor propio nos va a ayudar a sabernos relacionar con personas que nos valoren, que nos cuidan, que nos quieren. Hay muchas formas o tips para favorecer este amor propio, y bueno, pues entre ellos está precisamente el saber relacionarnos, el alejarnos de personas tóxicas, tanto en amistades como en relaciones amorosas. Aprender a poner límites, el saber decir yo no quiero hacer esto, y no porque la gente nos diga pues sí, no pasa nada, hazlo. Bueno, si yo no quiero, no lo hago. Es aprender a validar lo que yo quiero, lo que yo soy, sentir que lo que tú dices, lo que tú piensas, eso es. Es tener confianza en ti, en tus decisiones, en tus emociones. Para favorecer también mucho nuestra relación con nosotros mismos, todo ser humano tenemos que tener, hay tres cosas o tres ámbitos que hay que cuidar mucho, que es cuerpo, mente y espíritu. Bueno, pues cuidar nuestro cuerpo es nuestra salud, el alimentarnos sanamente, tener buenos hábitos, el hacer ejercicio. Si nos duele, no sé, hay gente que se acostumbra a vivir toda la vida con dolor de cabeza y lo hacen como si fuera normal. Pues no, sentirte más mal no es normal. No sé, pasa mucho en edades ya grandes, ¿no? Que las señoras dicen, ay, es que me duele todo el cuerpo, pero es normal. No. Hay que buscar estar bien, hay que buscar que nuestro cuerpo esté bien. Pues también nuestra imagen, ¿no? Que cuando tú te levantes y veas en el espejo tu reflejo, te guste lo que ves. Yo siempre, por ejemplo, en el consultorio les recomiendo mucho a mis pacientes, bueno, pues que cuando te veas te gustes. Si es necesario maquillarte para estar en tu casa lavando trastes, hazlo, si eso te va a hacer sentir bien. Hablando de la mente, bueno, pues están muy de moda ahora los podcasts y este tipo de cosas para poder sí, cultivar nuestra mente, aprender cosas nuevas, estarnos capacitando. Eso nos hace sentir orgullosos de nosotros. Y pues el espíritu, pues también es importante que tengamos una buena relación con Dios. Para los que somos católicos, bueno, pues es el ir a misa muchas veces, pero no todo es en base a eso, sino simplemente el reconocer que tienes una buena relación con Dios, el sentirte espiritualmente sano, espiritualmente equilibrado.
Bueno, y pues si trabajamos todo este tipo de cosas, vamos a obtener muchos beneficios, como el tener éxito en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener confianza en nosotros mismos. Vamos a lograr nuestras metas, vamos a lograr nuestros objetivos. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Agradecida nuevamente de compartir con ustedes y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Pues bien, agradezco a Juanis por su colaboración. Me despido. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Un animal al cual debemos de tener precaución y cuidado es el venado. En muchas ocasiones puede hacerse un poco tierno. Sin embargo, en Estados Unidos hay reportes de que aproximadamente hay 150 muertes al año a causa del venado, simplemente por ir en coche y tratar de esquivarlo. Aunque también hay otros reportes que mencionan que si tú pues te acercas mucho a ellos y están en una zona de apareamiento o las madres están pariendo sus crías, también pueden llegar a ocasionarte algún daño. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, cultura. Las artesanías son aquellas cosas que identifican a una población. Cuando la gente realiza estas, está mostrando lo que tenemos nosotros en nuestra ciudad para darles a los demás. En San Juan de los Lagos contamos con muchas artesanías muy bonitas, dado que somos un pueblo que recibe a varias personas de fuera que lo ven como un punto turístico importante dentro del país. Estas bonitas artesanías, como lo son los bordados, como lo vienen siendo los dulces tradicionales, aquellas cruces hechas con madera, o incluso podemos verlo a través de los juguetes, siguen conservándose en nuestra ciudad, pero cada vez se han visto más relegados por la situación comercial y por la cuestión industrial que está entrando más a nuestra ciudad. Estas artesanías no solo son para los turistas, también son para los locales. Yo los invito a que en un momento determinado, cuando tú tengas ganas de arreglar tu casa, cuando tengas ganas de jugar con tu hijo, pues no desaproveches la oportunidad de ver todo lo que la población de San Juan de los Lagos realiza y que realiza de muy buena forma. Tener un Cristo hecho a mano precisamente por personas que se han dedicado a través de diversas generaciones a preservar esta tradición, es muy bonito tenerlo en tu pared, el poder colocar en nuestros sillones, en nuestras camas o en nuestras mesas, los bordados que hechos a mano lo realizan varias personas de las comunidades de nuestra localidad, hacen que no solo se vea bonita tu casa, sino que se vea bonito el apoyo que haces a los locales. También los de San Juan comemos cajeta, también los de San Juan probamos los rollitos de guayaba y nos gusta el alfajor. No despreciemos esta oportunidad que tenemos de poder apoyar al comercio local, pero además de ello apoyar al artesano para que continúe y siga con estas tradiciones tan bonitas que se tienen en nuestra localidad. Ya hemos visto cómo se han visto un poquito mermados algunos lugares, como aquella tierrita de la Virgen, que en mucho tiempo pues algunos niños también jugaban con las bolitas que se creaban en la calle o iban a los lugares donde se hacía esto, porque ya no hemos estado acostumbrando a nuestros niños a preservar estas tradiciones, a tener precisamente esas artesanías locales. Los juguetes como camioncitos, los trompos, los valeros siguen abundando dentro de nuestra localidad, sin embargo los hemos estado cambiando por algunos más maquinados porque creemos que pueden ser menos peligrosos. A final de cuenta, si tú juegas con tu niño, si tú participas con él, no solo vas a estar teniendo un mejor contacto con el niño, no solo lo vas a entretener en cosas sanas, vas a estar enseñándole que él también puede llegar a ser un buen artesano de su ciudad, que puede crear y recrear aquello que en esta localidad se ha hecho durante muchos años y que es bonito preservar. Nuestras artesanías las vemos tanto en la plaza como en diversos locales. Yo te invito a que busques, a que participes y a que estés con ello, a que nuevamente recuperes con tus vecinos eso de poder jugar a la lotería, eso de poder estar ahí precisamente con ese valero y que vean una sana convivencia que se puede hacer a través de los propios artesanos de nuestra localidad. Estas artesanías, como lo decía, pues nos van a mostrar precisamente el detalle que cada uno de los ciudadanos ha venido cuidando y preservando. Nosotros podemos observar cómo precisamente existen todavía personas arraigadas con la misma familia durante muchas décadas a comprar el mismo tipo de material que ellos están utilizando, preservando cada uno de los detalles que los caracteriza. No dejemos que nuestra comunidad pierda esto bonito que tiene, porque ya hay algunas cosas que desafortunadamente es difícil encontrar. Por ejemplo, la talabartería, que también se trabajaba aquí en San Juan de los Lagos. Si bien todavía existen esos lugares que te siguen vendiendo estos productos, ya muchos de ellos son traídos de otras ciudades
porque en esta localidad se dejó de preservar esta situación. Entonces, no dejemos que nuestras artesanías se pierdan y seamos partícipes de las mismas. Hagamos no solo de que ellos se mantengan de eso, sino motivemos a que nuestra propia familia pueda en un momento determinado llegar a ser unos buenos artesanos en su ciudad. Otro animal al cual no debemos de dejar que pase desapercibido es el caracol cónico. A pesar del tamaño tan pequeñito que tiene y ser muy exótico, él tiene la capacidad de producir hasta 100 tipos de diferentes toxinas, dependiendo la presa. Y cuentan con un aguijón que puede traspasar la ropa. Por eso es muy importante no hacerles mucha confianza. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, compartir con ustedes estas cápsulas. Estamos aquí en el relicario más grande que tiene San Juan de los Lagos, en honor de los mártires, aquí en la capilla del Seminario Mayor. Nos acompaña el Padre José de Jesús Robelo, que es el que ha estado trabajando el poder conseguir y completar todas estas reliquias de nuestros mártires y santos beatificados que han tenido que ver algo con la región y con la patria. Bien, todos estamos llamados a la santidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es la vocación que todos tenemos, a ser santos. Ahora bien, santo solamente es Dios y los demás participamos de esa santidad. Cuando alguien dice, el Papa hizo santo a San Fulano de tal, no fue el Papa. Dios le concedió la gracia, fue respondiendo, viviendo heroicamente las virtudes, siendo fiel a Dios, aunque pecador, pero levantándose, y pues ha muerto en amistad con Él. Se hace un proceso para poder decir, realmente puede ser ejemplo para otros en la vivencia de la santidad y puede ser intercesor, invocado como intercesor, para sus necesidades. Y entonces en este proceso, pues se comienza a estudiar su vida dentro de la propia diócesis, a descubrir si de veras ha dado rasgos en los cuales ha vivido de una manera heroica la vida cristiana. Se buscan testimonios para que el caso pase después de hacer una biografía de su vida, resaltar sus virtudes, los aportes que pudo dar a la vida cristiana, a la vida de la iglesia. Entonces pasa el caso a Roma, donde se lleva todo un proceso muy riguroso, porque pues siempre van a tratar de estar descubriendo qué fallas en su vida podrían de alguna manera desdecir de su santidad para otros que quieran imitar su vida, lo que se llamaba el abogado del diablo, ¿no? Entonces el primer paso, cuando ya son aceptados en este caminar, es cuando son declarados beatos. Fue declarado beato, quiere decir que no se encontró ningún error en sus escritos, quiere decir que se ha encontrado grandes motivos para poder decir que sí puede ser presentado como modelo a los demás y que se realizó el milagro solicitado y bien comprobado para que pudiera pasar a ese grado de beatos. Por eso hablamos de que el beato fulano de tal es el que en este proceso ya ha alcanzado eso, ya puede ser invocado públicamente, pero todavía no puede dársele la veneración de santo. Finalmente, cuando son canonizados, es decir, inscritos en el canon, en la lista de los santos que pueden ser invocados por los cristianos, imitados por los cristianos, es el último proceso que generalmente lo hace el Papa, ha de poder tener una declaración donde dice que son santos, que pueden ser invocados por nosotros y que pueden ser propuestos como modelos para la santidad. Por eso nosotros hablamos, ¿verdad?, de beatos, hablamos de santos. El santo es aquel que está canonizado, es decir, ya está en el catálogo de los santos que nosotros tenemos. Bien, amigos, no olvidemos que todos estamos llamados a ser santos, que hay algunos que han caminado antes que nosotros, han llegado a esa meta y pueden darnos la mano. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Otro animal al cual le debemos de tener algo de precaución es el delfín nariz de botella. Este animal nos llama mucho la atención ya que es muy común que lo encontremos en parques acuáticos. Sin embargo, hay reportes en la costa de Irlanda y en las Islas Caimanes de que ellos pueden atacar a los nadadores. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre el ARN. Para hacernos una pequeña idea, pensemos en el ADN. Esto que ya sabemos es nuestra información del cuerpo, esta que tiene quiénes somos, cómo funciona nuestro cuerpo en una sola cadena de pequeñas células conformándolas. Pero entonces, ¿qué es el ARN? Similar al ADN, este solo se conforma por una cadena. Sabemos que el ADN parece un montón de círculos sobre encima de ellos. Bueno, el ARN es algo más como una serpiente. Solo tiene una cadena y no se entrelaza con alguna otra. Entonces, ¿qué hace esta? Primero vamos a tener que conocer a su pariente, el ADN. Este que genera nuestra información, la guarda y la almacena, es como, por ejemplo, un folder gigante para la información que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene su propio lenguaje y es ahí donde entra el ARN. El ARN lo que hace es tomar esta información copiada, que es exactamente la misma, pero esta se va a traducir en un lenguaje que el cuerpo lo entienda, porque nosotros trabajamos en letras, en números, en distintos idiomas. Nuestro cuerpo no. Este funciona con elementos, aquello que hace funcionar absolutamente todo. Como ya sabemos nosotros, puede haber por ahí carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, de esto que nosotros estamos conformados en la mayoría y la mayor parte de objetos en el mundo. Estos cuatro elementos, además de muchísimos otros, tales vienen siendo el oro, el manganeso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué onda con el ARN? Vamos a explicarlo de una manera más simple. El ADN genera información de una acción que nosotros hacemos. Tal puede ser mover el brazo. El ARN entonces va a tomar esa información y antes de que nosotros movamos el brazo, que el ADN ya quiere moverlo, entonces el ARN va a enviar esa información, la va a traducir y en nuestro cuerpo va a entender que hay que mover el brazo. Así es como nuestro cerebro va a pedir que hagamos esta acción, el ADN va a tener esa información, luego el ARN, que es de lo que estamos hablando, va a enseñarle al cuerpo a cómo hacerlo y nosotros vamos a realizar esta acción. Esto ocurriendo simplemente con que lo pensemos, así que es algo que es más pequeño que un milisegundo, obviamente, posiblemente, y esto, ojo con esto, que se puede deteriorar. Con la edad, los movimientos se van haciendo más lentos. ¿Pero por qué es esto? Simplemente porque, uno, nuestro cuerpo ya está algo deteriorado y mientras más avanzamos, el cuerpo puede ir respondiendo mucho más lento a las acciones y a la traducción del ARN hacia las acciones que nosotros hacemos. Es por eso que, mientras más se va tardando el ARN en decirnos cómo vamos a hacer una acción, pues es por eso que vamos a, por ejemplo, caminar más lento. Para compararlo con algo, vamos a tomar el lenguaje de programación, este que viene siendo el C++, como algunos lo conocen. Esto puede llegar a ser muy complejo y así van a funcionar los lenguajes de nuestro cuerpo, porque algunos de nosotros pueden no entender fórmulas químicas y tampoco podemos entender este lenguaje de programación. Bueno, entonces se parecen demasiado porque ambos son bastante complejos a su forma de ser. Si queremos, por ejemplo, con este lenguaje de programación, mover a un robot, vamos a tener que codificar el movimiento que éste tiene que hacer, hacia dónde, quizás un sensor de movimiento y en sí articulaciones para que éste se pueda mover. Ya anteriormente hablamos de qué son las articulaciones. Asimismo, el cuerpo humano. Pero en vez de este lenguaje de programación, nuestro cerebro va a codificar absolutamente todo. El ADN va a enviar esa información hacia el cerebro. Esta información por el ARN va a ser entendida por nuestro cuerpo y vamos a realizar esta acción. ¿Y de qué forma podemos hacer para que el ARN no se llegue a volver lento? Esto puede ser logrado si nos cuidamos desde la edad que podamos empezar y si estamos en una, no en sí una condición física, pero que el cuerpo esté saludable en sí, que no esté quizás con un cuerpo muy construido ni nada de eso, sino que en vez de construido esté sano en sí. Si el cuerpo funciona bien y nosotros tenemos una alimentación buena y recibimos energía, quemamos calorías y estas calorías nos brindan la energía que tienen que dar y se van, si nosotros estamos en homeostasis con nuestro cuerpo y si hay un balance, entonces vamos a asegurarnos que no vamos a actuar lento cuando nuestra edad vaya avanzando continuamente. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. El alce es otro animal al cual le debemos de tener precaución.
Comúnmente, pues por su tamaño ya decimos o tratamos de alejarnos y tener un poco de precaución. Sin embargo, al igual que el venado, ha sido uno de los causantes de muchas muertes automovilísticas, sobre todo en la zona de Canadá y de Alaska. Sin embargo, también es un animal que muchas personas lo catalogan como para cacería. Y en muchas ocasiones, pues al ser un animal un poco distraído, la cacería puede ser un tanto al revés. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, mascotas. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión les traigo un tema muy importante que es sobre el maltrato de nuestras mascotas y también de darles a informar que la ley sobre el maltrato a los animales ya entró en rigor. Ya también se está aplicando en algunos municipios del estado de Jalisco. De hecho, quiero mencionarles cómo poderlo prevenir y cuáles son las cosas que debemos evitar para ser sancionados o castigados por las autoridades. Una de las cosas más importantes que yo siempre vengo diciéndoles, el evitar el maltrato animal, es la educación y la información sobre nuestro ejemplar o nuestra mascota que vamos a adquirir. Ir, si tenemos información sobre su genética, sobre si es el perro adecuado a nosotros, para no llegar al maltrato animal, ¿qué significa? Normalmente no los comprendemos, no los entendemos. Si esa raza es muy hiperactiva, de mucho ejercicio, y si nosotros somos personas que realmente no nos gusta el caminar o actividades, pues realmente vamos a terminar maltratándolo. A veces lo hacemos de una manera involuntaria, jalones, golpeos, gritos, X, o por tan solo castigarlo, lo tenemos amarrado o lo subimos a lo que es nuestra azotea calidad tinaco, como por ahí vengo diciéndolo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablarlo rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a evitar para el maltrato animal? Lo primero que se requiere es actividad física con nuestra mascota e información sobre su genética y cuáles son los ejercicios adecuados. Segundo, que vamos a evitar el maltrato animal es no tenerlos ni amarrados ni pasar la mayor parte lo que son en las azoteas. El tercero que yo he visto por ahí también es mucho, es la parte de dejarlo sin agua ni alimento. La cuarta, también para los que tienen refugios, de verdad ya también los están analizando y los están investigando. Tanto como a mí como entrenador y adiestrador, yo tuve que pasar por unos exámenes que tenemos por ahí, que poco a poco se los voy a ir diciendo, donde soy una persona calificada y evaluada y donde tengo mis instalaciones en orden, tanto de higiene, de salud, y todo lo que conlleva a la ley. Y por último, lo que yo les invito a esto es, por favor, arrímense con las personas correctas y si realmente tienen su mascota y les interesa más sobre esto, yo me pongo a sus órdenes. Poco a poco vamos a ir sacando temas sobre esto. Recuerden que nada más porque no conoces la ley, piensas que no se te va a aplicar. O como se dice un poquito más formal, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Creo que por ahí muchos lo entendemos. No porque no la conozcas o llegan el día de mañana las autoridades correspondientes y se te aplique, que vayas a decir, es que yo no la conocía. Debemos, y es nuestra responsabilidad, hacerlo y conocer y llegárselo a toda la ciudadanía. Entonces, poniendo énfasis a esto, de verdad, vamos a evitar lo que es el maltrato animal, ya que si no lo haces de esa manera, pues van a estar las autoridades correspondientes y puede estar de 1 a 9 años, donde ya hubo el segundo caso aquí en Jalisco, que ya se le aplicaron a propietarios de algunos animales en casa. Muchas gracias, espero y les haya servido estos tips. Cualquier cosa, déjenoslo saber por bajo de la página. Gracias. Los cisnes regularmente son aves acuáticas pacíficas y con mucho estilo, por lo cual nos llama mucho la atención acercarnos a ellos. Pero sin embargo, debemos de tener mucha precaución en el momento en el que nos acercamos, ya que estas aves pueden volverse locas en su temporada de apareamiento. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, historia de Cruz Roja. Hola amigos de San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel. Bienvenidos a una cápsula más. En el tema de hoy estaremos hablando acerca del tema de protección civil,
un tema de suma importancia ya que nos prepara a estar atentos ante cualquier situación. Primeramente, vamos a iniciar por saber qué es la protección civil. Pues al final, protección civil tal vez nosotros no lo podemos imaginar como las instituciones las cuales nos dan o nos prestan alguna asistencia en caso de las emergencias, pero no solamente es eso la protección civil, sino que realmente tiene un trasfondo más grande. Sí, lo podríamos decir, existen esas instituciones que nos ayudan y que están preparadas ellas para atender las emergencias, ya sea por origen natural o bien por origen causado por el hombre, pero no solamente se dedican a eso, o no solamente es eso la protección civil, sino que hay un detrás de cámaras de todo esto, que es el estar preparados para poderlas atender, donde nos piden o se solicita que todos estemos con un plan de atención en emergencias en las casas. ¿Y qué es esto? Es, dependiendo de la región donde nosotros vivamos, el estar preparados para eso. Por ejemplo, si vivimos en una zona donde sabemos que posiblemente va a haber un sismo, pues estar preparados para una situación de ese tipo. Si vivimos en una zona donde llueve mucho y es muy alto el riesgo de que nosotros nos podamos inundar, pues estar preparados para la inundación. Si estamos en una zona donde hay muchos incendios forestales, incluso pueden dañar casas o nuestros vecindarios, estar preparados para esa situación. Eso es lo que es la protección civil. ¿Y cómo es que podemos estar preparados nosotros como civiles ante esas situaciones? Pues primeramente, identificar mis riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tengo alrededor de mi casa que me puedan generar un daño? Tal vez una empresa que tenga químicos, lo que les mencionaba de incendios forestales, un sismo, inundaciones, tormentas, huracanes, todo lo que me pueda generar un daño. Ya que yo lo identifiqué, es importante hacer una planificación o mi plan de emergencias. Dentro de este plan de emergencias es el cómo voy a actuar cuando ya esté sucediendo esa situación. Primeramente, tal vez cerrando los servicios que me puedan generar un riesgo en casa, un peligro, como viene siendo el gas LP, la electricidad, si tengo alguna sustancia química en casa, pues tenerla en cierta zona reservada para que no me vaya a ocasionar un daño durante la emergencia. También junto con eso, recordemos que en un momento hablamos de lo que viene siendo la mochila de emergencia, tener una mochila de emergencia donde nosotros metemos medicamentos que requerimos, alimentos no perecederos y estarlos checando constantemente, documentos importantes, lámparas de pilas, alguna radio de pilas para poder estar atentos a cualquier comunicado. Ahora sí que todo lo que es importante para poder sobrevivir unos días sin necesidad de que nos estén solventando los servicios. Junto con eso, también estar preparados preventivamente, teniendo extintores en casa, dejando las cosas que son riesgosas en puntos específicos para que los niños no se vayan a dañar. Todo lo que es preventivo antes de una emergencia. Todo eso nos va a ayudar a salvaguardarnos y es parte de nuestra cultura de protección civil. Por lo cual, los invito a indagar un poquito más de este tema, al igual esa parte, cómo lo podemos solventar. En internet viene mucha información valiosa, pero recuerden siempre buscar de fuentes confiables, institucionales, o bien acércate en tu municipio a las instituciones de protección civil. Ya sea que sean del municipio o ya sea que sean estatales, te pueden guiar en qué hacer ante estos siniestros y cómo es que debes de estar preparados. Recuerda poner en práctica esta cultura de protección civil, ya que nos ayuda a estar preparados ante las situaciones que nos pueden generar un siniestro. No me despido sin mencionar poner en práctica el valor del mes, el cual es fe. Mi nombre es Pedro Emanuel, hasta la próxima. El elefante también es un animal que nos gusta mucho y nos sorprende el tamaño, el peso que tiene. Sin embargo, un animal que tiene ya un peso tan grande en toneladas y nos gana por muchísimo tamaño siempre va a ser peligroso para nosotros, por lo cual debemos de tener un cierto espacio entre él y nosotros. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan.
¿Qué tal, amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y en esta ocasión le pondré más bien Tesoros Perdidos de San Juan. Y verán por qué. Esta es la tercera entrega dedicada a la gran pintora sanjuanense María Izquierdo. Esta mujer que destacó a nivel internacional y hoy en día sigue siendo un referente en la pintura del México del siglo pasado a nivel internacional. María Izquierdo, como ya les comenté, nació en San Juan de los Lagos el 30 de octubre de 1902 y en la Ciudad de México tuvo una carrera enorme, siendo la primera mujer mexicana en presentar sus pinturas en Estados Unidos, en el extranjero, en viajar a París también y así como esto a varios países más a exponer sus pinturas, a presentarlas. Pero María Izquierdo estaba a punto también de romper otro récord histórico en México, el de ser la primera mujer mexicana en pintar un mural que además se había encargado para el Palacio del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. El entonces regente o jefe de gobierno del Distrito Federal le encarga en 1945 una obra de tal envergadura que la convertía en esto, la primera mujer, porque para esa época los únicos muralistas eran los varones. Es decir, por ejemplo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rojo Gómez, eran los únicos, eran, digamos, este monopolio que tenían del muralismo en México. Bueno, pues a María Izquierdo le encargan esta obra monumental. Ella se prepara con sus químicos, albañiles, con toda la gente para sus andamios y empezar a trabajar. Sin embargo, estos que acabo de mencionar, Alfaro Siqueiros y Diego Rivera y Rojo Gómez, se unen para criticar a María Izquierdo diciendo que no tenía la capacidad suficiente para pintar algo así, un mural, que su técnica y su estilo no eran los propios. Esto hace que la Ciudad de México, la hoy Ciudad de México, le cancele el contrato a María Izquierdo cuando ella ya había empezado esta obra. Ella, muy molesta y con justa razón, comienza a mandar cartas, a meter escritos, a poner quejas, a dar, pues digamos, comentarios en la prensa nacional e internacional y no recibió ningún apoyo en este sentido de parte de la Federación, sino que sí un grupo muy importante de artistas comienzan a apoyarla enormemente. Y María Izquierdo, para demostrar a sus detractores que sí tenía habilidad para pintar murales, escogió dos de entre los 9 bocetos con las artes liberales que había preparado para cumplir con parte del proyecto mural y los realizó en paneles transportables en una técnica llamada de temple sobre cemento. Estos dos murales los tituló La Música y la Tragedia, que la música, este mural medía 2.5 metros por 1.73 y la tragedia medía 2.4 metros por 1.70. Cuando María Izquierdo los termina estos murales, los pone a la venta en su casa, en la Ciudad de México, en la calle de Kepler, número 81, en la colonia Anzures, entre mayo 22 y junio 30 del 46. Sin embargo, estos murales no logran venderse y María Izquierdo, ya en los últimos años de su vida, decide hacerle un obsequio a Nuestra Madre Santísima de San Juan, a su terruño natal, al cual nunca olvidó. Y le escribe una carta al señor abad Don Juan N. Martín para comentarle que es su deseo obsequiar este par de murales al santuario. El señor abad lo comenta con el arzobispo de Guadalajara, quien gustoso acepta el obsequio, sin embargo con la condición de que sean colocados en la abadía, en la casa propiedad del abad que está anexa al santuario, ya que consideraban que los murales no eran propios para colocarse al interior de la misma basílica. María Izquierdo organiza todo un evento con pintores importantísimos para hacer el obsequio y se donan el 21 de marzo de 1954. Sin embargo, como les comenté al principio, esta cápsula se llama hoy Tesoros Perdidos de San Juan. El gobierno mexicano en 1961 los reclama como propios y se los lleva a lo que es hoy el Instituto Nacional de Bellas Artes como Patrimonio Nacional Artístico y ahí se colocan.
Finalmente, en octubre del 2001, se le hace la donación de estos murales a la Facultad de Derecho de la UNAM y ahí los podemos encontrar al día de hoy. Esto que les comento es para poder conocer un poquito más la maravillosa historia de nuestro pueblo y su gente y además de estos hermosos tesoros que nuestra ciudad tiene incluso al día de hoy. Y si un día viajan a la Ciudad de México a la Facultad de Derecho de la UNAM, pues es importante que no dejemos de pasar la oportunidad de ir a conocer esta obra de una de las mujeres más importantes y más influyentes del siglo XX y que es de San Juan de los Lagos. Amigas y amigos, cualquier duda, comentario o pregunta con toda confianza en mis redes sociales San Juan TV. Hasta la próxima. Otro animal que debemos de tenerle mucho cuidado y que sin embargo es el segundo roedor más grande del mundo es el castor. Estos han sido muy icónicos ya que en la mayoría de las pantallas los vemos con el lado curioso o el lado chistoso de ellos. Sin embargo, son animales muy territoriales y a pesar de su tamaño, si ellos quieren atacar a una presa más grande, pueden hacerlo en equipo a fin de ganar. Hemos llegado al final de este programa y pues hay que tener un poco de cuidado con los animales, sobre todo cuando vayamos a verlos y ellos estén en su hábitat, ya que realmente nosotros somos las personas que estamos entrando en un lugar desconocido. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.